La CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, expidió la resolución 7276 el 29 de diciembre del año 2023. Allí encontramos algunos puntos que modifican la resolución anterior, la 5050 -50 del año 2016. Te contamos cinco datos importantes. Mira. 1. Sistemas de acceso. Los nombramos y les compartimos sus señas. Close caption, subtitulación, servicio de interpretación en lengua de señas. Son las herramientas de la televisión que permiten a las personas sordas recibir información. 2. Cada canal de televisión cuenta con su programación durante todo el día. En al menos un programa informativo o noticioso al día deben tener servicio de interpretación en lengua de señas. Los canales anteriormente elegían en cuál programa lo harían. Pero con la nueva resolución 7276 se hace un cambio de horario y se debe contar con servicios en los siguientes horarios. Mira. Los operadores de servicio de televisión abierta de interés público, social, educativo y cultural, con cubrimiento nacional y regional, tendrán el siguiente horario. Los operadores del servicio de televisión radio difundida abierta nacional, privada y concesionarios de los espacios públicos de televisión tendrán el siguiente horario. 3. Una vez. Los canales de televisión cumplan con un noticiero o programa informativo al día con servicio de interpretación en lengua de señas. Pueden incluir servicio de interpretación en lengua de señas también en otros programas como entretenimiento, cultura o deportes. 4. Las alocuciones presidenciales y mensajes institucionales deberán tener interpretación de lengua de señas. 5. Lo que establece la resolución 7276 empieza a regir desde el 29 de junio de 2024 y se debe cumplir en todos los canales. La resolución 7276 y su expedición es de suma importancia para la comunidad sorda, por ello hay que estar al tanto de lo que menciona, hacer seguimiento de su implementación, y realizar incidencia ante el defensor del televidente de cada canal o en contacto con la CRC por medio de su página web, ingresando a atención y servicio a la ciudadanía, dando clic en PQRS y dejando allí su petición o al siguiente correo de la CRC.